Primero lo que quería decir era que al menos yo no había leído como alguna investigación que se tratara específicamente del sector o la población de juventud. A mi criterio es muy importante porque no solo te dice o trata de describir qué es un joven. Yo soy joven, tengo 20 años y regularmente los mensajes que recibo de mi contexto es: el joven hace esto, hace lo otro, pero nunca es algo concreto. Entonces, este libro a lo que invita es a profundizar en cómo se ha construido la idea de juventud, cómo ha sido en las distintas etapas de la historia, y a entender cómo funciona eso en la sociedad. Hay muchos sentidos comunes instalados, y muchos de estos dejan en posición desfavorable a los jóvenes. Y si de verdad estamos interesados en plantear opciones para estas nuevas generaciones, es necesario hacernos preguntas críticas sobre cómo las y los estamos pensando. ¿O será que todo lo que te dicen es verdad? ¿Conociste tu realidad? ¿O será que los jóvenes solo están en el Facebook, en las redes sociales? ¿O también se vinculan a procesos políticos? ¿O también generan pensamiento? ¿También son críticos de su realidad? Lo importante es entender cómo eso ha sido utilizado para nosotros saber cómo queremos, qué nuevos significados queremos darle.